vespre i benvinguts a esta plaça de l'Ajuntament de València. Benvinguts a les falles, ara ja sí, estem en falles i este matí, a les 8 del matí, totes les falles xicotetes ja estaven plantades per part dels artistes fallers. A les 8 del matí, i sí en el xuràs de les diferents categories, i a les 7 de la vesprada es conten tots els premis de totes les categories, així, en esta televisió, en la vostra televisió. Benvinguts a Set Televisió, benvinguts a les falles. Ja hi estem. Veient imatges també de la falla municipal i major, els artistes La Torre Sant, que a més, avui també tenen que ultimar els últims detalls, perquè demà, a les 8 del matí, totes les falles majors tindran que també estar plantades per a que el jurat passe a deliberar i a donar el veredicte. Estem en falles, estem en falles i fa un temps de veritat d'estiu, un temps sense dubte de festa, un temps per a disfrutar al carrer, del dia, per la nit, en definitiva per a disfrutar de les hores, de les últimes hores de la festa fallera, 4 dies molt intensos on us conviden a eixir al carrer i a disfrutar de la festa fallera. La falla infantil ha de tenir de cap de suro els artistes de la falla municipal, que ja està plantada un homenatge als puestos de flors d'ací d'esta plaça de l'Ajuntament de València, un homenatge als floristes i a aquests artesans que treballen tots els dies ací a esta plaça de l'Ajuntament. És la una i un poquet ja, i comencem ja esta retransmissió d'esta gran festa fallera. Així com sempre, com cada dia, a este Ateneu Mercantil de València. Però també, jo ací, en el meu abanic de Calcerem, events que, a més, me ve avui de categoria, perquè fa una calor que d'alegria. Així que nosaltres avui anem a estar ací, a esta Ateneu Mercantil de València, anem a estar al carrer i anem a estar a la Casa Consistorial. Però com cada dia, no a soles, anem a parlar de la mascleta del dia d'avui. També hem de donar l'enhorabona a la falla d'Iscar Burriana per aquest ninot indultat, infantil, que en la jornada d'ahir varen conèixer això de les 7 de la vespre, però nosaltres varen estar, com no, per a contar-vos aquestes imatges. Però cal començar, com sempre, recordant la mascleta de la jornada d'ahir. Va vindre a esta plaça Turís i ens va demostrar que és una gran pirotècnia i que s'ha convertit, com no, en una de les pirotècnies que no poden faltar cada any a aquestes mascletes. Nosaltres anem a recordar aquesta mascleta i tornem en seguida ací, dia 14, no, ja 15 de març, 14 ahir en Turís, 15 de març avui en Zarzoso. Señor pirotècnic, pot començar la mascleta? Thank you.
Las cocinas más verdes, las cocinas más ecológicas, siempre con las mejores mascletas. Las mejores mascletas de la jornada del día de ayer, sin duda, en estas fallas 2017. Y si la gente nos respeta, pues estaremos aquí en directo en el Estadio Mercantil de Valencia. Por favor, cuando podáis. Es que estamos en directo, es que al final, claro, estamos el 8 de marzo, pero es que, claro, al final estamos aquí en directo y no nos pueden pinchar. Claro, es que al final, lo tengo que decir, lo en directo se lo digo, sí, usted puede ser de prensa, pero al final es un maleducado. Y aquí estamos en directo en el 7 de Valencia y se lo contamos en ese sentido, porque al final, claro, cuando no nos dejan trabajar ya, al final clama al cielo. Nosotros nos vamos a la calle, está nuestro compañero Pascual Pérez Bilbenda, y con esta retransmisión tan entretenida nos vamos hasta la calle. Buenos días, un día más con todos ustedes. No les fallamos ningún día desde aquí, desde la plaza del Ayuntamiento, para ver una nueva mascleta. Hoy dispara Zarzoso de altura. Esperemos que, igual que el tiempo que nos acompaña, nos haga una buena dispara. Ya tenemos a mis espaldas, ahora lo van a ver ustedes, la fallita de infantil. Infantil, que tiene la suerte que por aquí no pasa el jurado, no tiene ninguna polémica para que le den ni el primero ni el último, es el primer premio de todas las secciones infantiles. Una fallita muy bien conceptuada, unos coloridos estupendos y bueno, muy graciosa, porque si vemos la cara de los niños son, bueno, pues infantiles. Yo me imagino que luego, a ver si puede, no sé si la corte infantil bajará a verla hoy o mañana, pero bueno, aquí la tienen ustedes, la están viendo y muy graciosa ella. Nosotros esperamos pasar una buena mañana e intentaremos hacer varias conexiones con ustedes, con entrevistas de personas que vienen a ver esta mascleta. Ahora vamos al balcón de la Casa Industrial y se encuentra aquí Kiko Collado. Hola, muy buen día, benvinguts amics de Set Tele València. Así estem en el balcó de l'Ajuntament, ja preparats i disposats per escoltar una grandíssima mascleta a càrrec de pirotècnia Zarzoso de altura. I recordar-vos a tots vostès que la festa ja està en el carrer, que les falles ja estan en el carrer, que les infantils ja estan jurats per ahí, a veure el que passa. I esta vesprada donem en directe, per supost, tots els premis dels xiquets, els premis infantils. I recordar-los també que a partir de les 5 i mitja està la replegada del Ninó per part de la Fallera Major de València a la Ciutat de les Arts i també, com no, de totes les comissions de falla adultes en este cas. I esta nit és nit de plantar dels majors. Així és que ara ja la festa no para. Ja anem directes fins al 19 de març, el dimarts, el dia gran de tots els valencians i de totes les falles de València. Així estem ja expectants. Rebrem protagonistes, en seguida estarem amb tots vostès, així és que gaudisquen d'una grandíssima retransmissió. Des d'ací, des del balcó, li ho anirem contant. I com us contava al principi de la retransmissió, hoy las fallas infantiles son las protagonistas. En la jornada del día de ayer, la protagonista fue la falla Císcar Burrián en el barrio del Ensanche, el artista Bernardo Estela y el ninote infantil que ha generado y que creó para esta comisión, que será el único ninote infantil que se salve de las llamas. 120 votos de diferencia, pero lo suficiente para dejar fuera al ninote del barrio Veteró, de la falla de barrio Veteró, que apostaba por todo, no apostaba por otra cosa, apostaba por Ninot, la falla a la sección especial, pero prácticamente su apuesta firme era por un Ninot que se ha quedado a las puertas de ser indultado, porque la victoria finalmente por 120 votos de diferencia, lo suficiente para ser salvado de las llamas, se le lleva la falla Císcar Burrián. Nosotros disfrutamos de lo que sucedía en la jornada de ayer. Ya coneixem al millor Ninot infantil de sección especial de les falles 2019. Per votació popular, el Premi de l'Ninot Indultat Infantil 2019 va recaure en la falla Císcar Burrián, amb 5.385 vots. Només 120 vots de diferència amb la falla Barri Veteró, guanyadora del Ninot Indultat 2018, que va quedar en segon lloc. Pues muchísima alegría. Para nosotros esto es grandísimo, es indescriptible. Como fallero, como valenciano, como presidente y sobre todo por nuestro amigo y gran artista que es Bernardo Estela. Precisamente en este año, hace 20 años que tuvo su último Ninot Indultat y ha coincidido todo, y la verdad es que ha sido este año, además, como sabréis, ha sido muy muy reñido, han estado hasta el último momento y han sido, pues bueno, pues una alegría que repito, como valenciano es
indescriptible, como fallero aún más, el que el nombre de la falla Císcar Burriana ya está de por vida vinculado al Museo Fallero de nuestra ciudad. Els representants de la comissió, així com tots els fallers que van estar presents, van rebre la notícia amb moltíssima alegria i orgull. Estoy molt contenta. Han estado todos muy guays, pero que a mí me gustaba mucho el mío. La càpsula del temps de la falla Císcar Burriana és l'obra de l'artista Bernardo Estela, qui recrea una escena familiar en la qual no manca la picadeta d'ullet al València Club de Futbol, que enguany celebra el seu centenari. El ninot indultat infantil és el baixí de la crema de la nit del 19 de març i passa a formar part del Museu Faller de València. Sí, la verdad es que estamos súper contentos, todavía no nos lo podemos creer, pero nos hace muchísima ilusión que nuestra cápsula de tiempo vaya a ser parte también de esa cápsula de tiempo que es el Museu Fallero con todos los ninots indultats. Ya solamente quedaba celebrarlo con calía en una cena con todos los de la falla y esperar a conocer si la falla infantil se emporta también el primer premio de la sesión especial. Y nos anem fins a la ciudad de las artes y las ciencias, porque ahí de nuevo está la nuestra compañera Eva Torán con más protagonistas. No, pues comenzando un día on conocirem el ninot indultat, en este caso major, porque uy, els falles infantils són protagonistes, però a més eren el major. Així que si ahir coneixíem el ninot infantil que se salvava de les flames, avui coneixirem el ninot major que també es salvarà de les flames. Hola compañeros, pues de nuevo estoy aquí en la exposición del ninot porque esta misma tarde también conoceremos pues cuál es ese veredicto, ¿no? El veredicto final para conocer cuál es el ninot indultat mayor de estas fallas 2019. Me voy a dar una vueltecita por esta sección especial y luego os voy a contar más novedades. Hasta ahora. Gracias, Eva. Y tornem así a esta plaza de l'Ajuntament de València. Se n'anem fins al carrer. Ahí se troba el nuestro company de nou, Pascual Pérez, en este caso con la fallera major de València de l'any passat, Rocío Gil Uncio. Bueno, con nosotros, yo me imagino que todos ustedes la conocen, nuestra fallera mayor del año pasado, Rocío. Rocío, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Hoy es el primer día que te veo por aquí, ¿eh? Sí, bueno, el otro día estuve por aquí, pero estuve más de incógnito. Hoy me voy a poner aquí en el vallado de la pirotécnica, porque el pirotécnico es de mi pueblo, es de altura. Es zarzoso y bueno, quería vivirlo desde muy cerca. Oye, pero qué curioso, yo siempre cuento una anécdota, el año que fue una fallera mayor, al año siguiente salió conmigo de jurado de luces y nos perdimos en Burjasot, y con el taxi, y me decía, mira, Pascual, el año pasado con Águila y este año nos perdemos, a ti casi te ha pasado una cosa parecida a la entrada, que no te dejaban entrar. No me dejaban entrar porque tenía que venir alguien a por mí, y bueno, no pasa nada, supongo que, y espero que sea por la seguridad, que todos tenemos que tener bastante seguridad en este recinto, y tal y como están las cosas, pues cada vez más, y también porque nos centramos en el fin de semana fallero, que Valencia va a estar de goma a goma, y bueno, espero que sea por eso. Es por eso. Oye, ¿qué te parece la falla? Bueno, me encanta, y sobre todo lo que más me gusta ahora mismo es la falla infantil, esa parada de flores del ayuntamiento, que ayer tuve la oportunidad de pasar por aquí también y estaban todas las nenas súper emocionadas con su ninot y con su falla. ¿Y la grande? La grande también me gusta. Tengo que decir, me gusta más la mía del año pasado. Por supuesto, por supuesto. Y eso es así, pero bueno, también es muy bonita. Y también yo siempre digo que mejor que en la plaza del ayuntamiento para plantar estas fallas. ¿Cómo se vive un año después, Rocío? Pues muy bien. Yo estoy muy contenta y siempre digo que me siento muy afortunada porque lo he vivido. No todo el mundo tiene la suerte de vivirlo, entonces qué mejor que estar afortunada. Es diferente manera estar aquí ahora que el año pasado, claro. Claro, es totalmente diferente, pero bueno, yo me llevo muy bien con Marina y con su corte, mis chicas también, y cada vez que podemos las animamos, les damos fuerza porque vienen ahora ya los días más frenéticos. Sí, sabemos que esta semanita es la mala de todas, que en cualquier momento salta una chispa, ¡pum!, sin querer. Sí, exacto. Ahora ya es, te recoge muy pronto, te acuestas muy tarde y estás sin parar. Bueno, Rocío, pues te dejamos, que estás aquí con la familia, está el papá y tu hermana aquí viendo también la mascleta. Te deseamos mucha suerte en todo lo que tiene que venir, que sigas disfrutando de las fallas. Y eso sí, sigue tan guapa como estás, ¿eh? Muchas gracias, Marcos. Venga, saludos. Hasta luego. Hasta luego. Estas han sido las palabras de Rocío, fallera mayor del año pasado. Gracias. Pascual, nosaltres continuem estant en el Cantí de València. Un dels protagonistes del dia, regidora de l'Ajuntament de València pel Partit Popular, fue corto d'honor de la fallera major de València, de Mònica Palmer, i a més és una fallera de prop, amant de les tradicions, de la cultura, de les falles, de lo nostre, i sobretot
de la nuestra festa fallera. Lourdes Bernal, ¿qué tal? ¿Cómo estén? Muy bien, encantada de estar en Fallas y estar con vosotros, por supuesto. Bueno, que ya estamos, ahora sí que estamos en Fallas. Miles de valencianos y visitantes hoy presentes aquí en esta plaza de Ayuntamiento de Valencia. Es impresionante porque además estáis en un sitio muy peculiar y la verdad es que desde aquí arriba se ve como está todo llenísimo de gente. Y efectivamente se nota cómo está todo el mundo con ganas de fiesta ya. Bueno, ya vas un amante de las fiestas y las tradiciones, como es tu caso, donde has vivido desde bien pequeña, después como componente de la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia y después como concejala, ¿no? Has vivido todos los aspectos diversos, pero al final con un mismo sentido, ¿no? Que es el amor por Valencia. Yo creo que al final todos los que somos falleros siempre he dicho que no es una cuestión de apuntarse simplemente en un casal, sino lo llevas dentro en el corazón. Y hay muchísimas facetas. Puedes hacerlo, pues, desde concejala ha sido un privilegio, pero desde la Corte de Honor un privilegio mayor. Y te contaré también que he sido tabaletera. ¿Sí? Y dolsainera también. ¿En la falla Basiliano Tous? Sí, pero creo que como no era nada buena, por eso decidieron que como concejal lo haría bastante mejor. Los compañeros que pasan por aquí estos días, yo les digo, ¿cómo sentís esa pasión por Valencia que la alcaldesa, doña Rita Barberá, os transmitió a todos? ¿Y cómo se os ve en estos días de fallas? ¿Cómo sentís esa pasión por lo nuestro? Madre mía, me has hecho una pregunta que además me toca el corazón, porque acordarse de Valencia en fallas y no acordarse de Rita cada día es imposible. Yo me acuerdo de ella cada día porque impregnaba el ambiente, porque le daba vida a las personas que estaban bajo del balcón. Yo lo siento mucho, voy a ser sincera. Ahora, primero, no comparto la música que se pone, que parece que estamos en un disco móvil. Yo quiero escuchar a Vicente Ramírez cantando Valencia en fallas. Y antes lo que hacía Rita era hacer vibrar no solamente a la gente que estaba en el balcón, sino hacía vibrar a la gente de abajo, que cantaba con ella Valencia en fallas, que le pedían que votase. Todo eso ya no está. Y ahora sí, aplauden al pirotécnico y automáticamente se marchan. Yo creo que la echamos de menos todos los días. Ella a mí me enseñó a querer Valencia y a tratarla como se merece. Es más, yo contaba hace muy poquito, cuando se hacían esas cenas para que viniera todo el mundo a disfrutar, cenas que siguen haciendo exactamente los señores que están en el gobierno y se gastan su dinero haciendo también esas cenas, pero la diferencia está en que Rita invitaba a gente y luego le ponía un autobús para que fuera a visitar la Marina, para que vieran a dónde podían invertir, es decir, tenía un sentido el hacer cenas y el hacer comidas. Ahora estos señores hacen comidas y cenas para sus amigos y no, Valencia deja fuera el mapa. El otro día nos comentaba la portavoz, la candidata, mejor dicho, María José Catalá, a la alcaldía, decía, es que Rita vendía Valencia dentro y fuera, pero sobre todo mordía fuera por vender Valencia al cara al exterior. Has dicho una expresión muy buena, mordía, la dijo María José, es verdad, mordía, porque además los que hemos tenido la suerte de vivir con ella codo a codo, es impresionante, es una mujer que te puede contar, bueno, que podrías contar de ella innumerables anécdotas. Es que un día entró en un hotel y dijo, este hotel me gusta, este hotel lo quiero en Valencia porque tiene una categoría especial, y así trajo al Westin, y como todas esas cosas, lo que hizo fue colocar a Valencia en el mapa. Yo estaba harta de viajar por ahí y que solamente se reconociera a Barcelona y a Madrid. Valencia está en el mapa y aunque estos hayan intentado borrarla, desde luego creo que se recuperará. Rita creo que es un ejemplo. Para eso estáis trabajando, ¿no? Hombre, estamos trabajando muchísimo. Tenemos la suerte de que María José además tiene muchísima ilusión por Valencia, que además no para de decirlo, y desde luego nosotros trabajando para que así sea. Porque Valencia, los valencianos nos merecemos recuperar el orgullo por Valencia, que lo siento mucho y las cosas como son. Y no me gusta hablar de política en fallas, porque los políticos no deben hablar en fallas de eso, como otros sí hacen. Pero realmente tenemos que recuperar la Valencia que nos merecemos. Por último, ha habido varias polémicas estas fallas, una de ellas con los jurados, de la cual no voy a entrar, pero la anterior era que, y en la realidad, miles de visitantes que hoy están en las calles se pierden un espectáculo que las luces de Cuba, las fallas de Cuba, el literato de Ixoque, el literato Zurín, nos regalaron a la ciudad de Valencia. Cuando usted fue concejala, sé que tuvo problemas con estas fallas y al final, con buen entendimiento y con buenas palabras, se resolvieron.
¿Qué te parece que hoy en día estos problemas lleguen a un mal término y que no se puedan resolver? Pero ¿sabes por qué llegan a mal término? Y te lo voy a decir, me lo contaron representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos. Lo normal es que 3 o 4 meses antes de fallas te reúnas con todos los actores. Estamos hablando de comerciantes, de vecinos. Te estoy hablando de fallas que tienen unas peculiaridades, como la de Sueca. Y con ellos intentas solventar el problema y, sobre todo, darles los permisos cuanto antes. No burocratizar, porque al final las fallas lo sufren y quieren estar en fiesta. Todo eso que se hacía antes y que llegabas en fallas y aún así surgían problemas, pero eran menores, ahora ha desaparecido. Nadie se reúne con nadie, pero tampoco haces un balance posterior. Luego, si tú no te reúnes con la gente que tiene, como digo, esas singularidades, lógicamente los problemas surgen, pues vamos, sin ningún tipo de premura, vamos. Lourdes Hernal, a disfrutar de las fallas, gracias por estar con nosotros y que sigas compartiendo y teniendo esa pasión por Valencia y que nunca se te pierda. Gracias a vosotros, como siempre, por llegar a personas que no pueden estar aquí en la calle, lo que es la mascleta, las tradiciones y porque los medios de comunicación sois importantísimos estos días. Gracias. Nosotros nos vamos a la calle porque ahí se encuentra Pascual Pérez, en este caso con el protagonista de la jornada, Antonio Zazoso, el pirotécnico, la única pirotecnia que mantiene nuestro petardo autóctono, el toro de Bac, y hoy va a disparar esta mascleta. Bueno, nosotros, Antonio, responsable de la pirotecnia de Zarzoso, que nos dispara hoy. Y esperemos, como decíamos antes, un buen disparo que acompañe al tiempo, ¿no, Antonio? Esperemos que salga todo correctamente, porque preparado está para que sea buena. ¿De cuándo estáis montando? ¿A qué hora habéis empezado a montar? No me puede dar a las 5 de la mañana por tenerla sobre las 12 montada y todo esto. Ya, bien. ¿Con qué nos vas a deleitar hoy? Hombre, yo creo que lo que más me gusta aquí a la gente de Valencia es el ritmo, sobre todo el terremoto. Espero que les guste el ritmo de la mascleta y el terremoto. Lleva también algo de digital, pero somos una familia de mascletas tradicionales. Hemos estado entrevistando a gente y tienes media altura aquí, ¿eh? Sí, no, hay muchos seguidores de altura, Segorbe, Jérica, Navaja, bueno, el Alto Palancia. Al fin y al cabo, mi pueblo es el Alto Palancia. ¿Cuántos kilos llevas hoy? 211. ¿211? Sí. O sea que puede ser una explosión buena. Sí, debe de estar bien. Si todo sale correctamente, estará muy bien. Bueno, pues esperamos que te vaya todo bien y volveremos a felicitarte luego, porque sé que nos vas a deleitar con un buen disparo. Esperemos que sí, que le guste a la gente. Muchas gracias. Muy bien, enhorabuena. A vosotros. Buenas las palabras, Antonio. Tony, para los amigos de que el disparo hoy aquí de pirotecnia Zarzoso, de altura. Y como decíamos, ha venido a media altura a seguirlo porque lo siguen donde va. Nos vamos a la casa consistorial. Ahí se encuentra nuestro compañero Quique Collado. Veías este en el barco del Ayuntamiento ya en protagonistas de la festa. Protagonistas que han tocado el cel también en el Mont de les Falles. Estem en Sara Rivero. Ella va a ser componente y es y será siempre componente del acord d'honor de la Fallera Major de Valencia 2015 de Estefanía López Montesinos. Sara Rivero, buen día, bienvenida. Y a mes a mes es germana de Elena Rivero, que en Guaña es componente del acord de Marina Cibera. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, muchas gracias. Bueno, supongo que viviendo, bueno, otro sueño, ¿no? Pero que de alguna forma también es vivir un sueño, el que tu hermana esté en la corte donde tú pasaste. Sí, la verdad es que estoy encantada de que mi hermana esté en la corte. Ya cuando salió fue una ilusión. Lo vivimos mucho en mi familia, así que estamos súper contentos. Bueno, te consulta muchas cosas tu hermana, bueno, ahora les puedes asesorar bien, tú ya que ya pasaste por ahí, ¿no? Sí, a ver, la verdad que hay cosas bastante diferentes en su año y el mío, pero sí que hablamos de bastantes actos. Sí que la prevengo de algunas cosas que le pueden venir bien. Oye, Sara, bueno, sin duda que las mascletas estar aquí por tu año de corte vivido, digo, es una de las cosas más fantásticas que le puede ocurrir a una fallera, ¿no? Sí, la verdad que tener el privilegio de poder vivir las mascletas desde un lugar incomparable como es el balcón del ayuntamiento, porque lo ves muy de cerca, puedes sentir la vibración y sobre todo cuando acaban ver a la gente como desde abajo te saludan, te gritan, es muy bonito. Y luego llegar a casi todos los actos, pero tenéis un montón de actos como le ocurrirá a tu hermana ahora mismo, ¿no? Sí, ahora mismo la agenda es un no parar, las chicas están en casa lo justo para dormir, a veces que no tienen casi ni horas para dormir, la verdad, pero bueno, es una experiencia y si lo vives, desde luego que te encanta, no tienes ningún problema en no dormir. Crida, mascleta, ofrenda, crema, de todos esos recuerdos, ¿por qué le transmites a tu hermana? ¿Con cuál te quedas para decirle esto, vívelo intensamente o todos?
la verdad que todo en general es muy bonito para vivirlo, todo con mucha intensidad, pero yo recuerdo en mi año especialmente la ofrenda, porque bueno, nos llovió bastante, no, fueron apurando las fallas todo lo que pudieron para que no lloviese a nadie, pero finalmente nos llovió a nosotras y nos cayó un buen diluvio, pero bueno, fue súper bonita y muy emotiva. Muy bien, Sara, bueno, y ahora también pues fallera de Gallanolluc. ¿Qué decimos de Gallanolluc? Ayer la planta infantil con ese gran artista Sergio Amar, ¿no? Sí, por supuesto. Ayer plantamos la infantil con Sergio Amar, que se llamaba Tot Secret, se llama. Y nada, pues habla de secretos. Os animo a que vengáis a verla. Muy bien. Atención a la falla de Sergio Amar, la infantil. Está Salomé con más de 4.000 flecos en su vestido. Impresionante, recordando esa gran actuación de Eurovisión. Y Bañuelos y Ruiz en la grande, ¿no? Que esa toca hoy. Sí, esta noche plantaremos la grande, que es de mascleta de colores, y la verdad que también nos están dejando encantados con el trabajo que han hecho. Muy bien, y ya por último, ¿cómo estás viendo, cómo lo está viviendo tu hermana Elena Rivero en la corte? ¿Cómo las estás viendo? Pues yo la veo muy feliz y la verdad que ella está muy agradecida de estar ahí, muy contenta y disfrutando al tope de todo. Muy bien, Sara, pues muchísimas gracias. Que bueno, pues que esos recuerdos desprendan lágrimas de emoción, de alegría, de recuerdos de haber vivido algo intenso y maravilloso, ¿verdad que sí? Sí, muchísimas gracias, Quique. Gracias a ti y bueno, pues ya lo saben, así es componer de cor de A3 Anys que vienen a recordar el seu any, el seu magnífic compte, con siempre. Y nosotros en Anember, que tenéis más protagonistas, pero tornem enseguida desde así, desde el balcón del Ayuntamiento. Gracias, Quique. Pascuala, que no sabes quién tengo aquí, la guapísima fallera mayor de Valencia, y si os digo que del año 2014 ya sabéis quién es, Carmen Sancho, de Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ya en modo fallas. Bueno, modo fallas y disfrutando de la fiesta fallera, en la que es tu segunda casa, la Ateneo Mercantil de Valencia, ¿no? Hombre, pues sí, esto es una suerte poder disfrutar desde un punto privilegiado de las mascletas, así que vamos, no me pierdo ni una. Carmen, que venir cada vez que vienes a esta plaza de Valencia, yo creo que es recordar aquel año vivido en ese balcón, ¿no? Pues la verdad es que sí, y pasan los años y lo puedes ver con muchísima más perspectiva, incluso recordar un montón de cosas que quizás en ese momento no eras consciente, y luego pues viendo a gente que al final se convierten en tus amigas, como las nuevas falleras mayores de Valencia, disfrutándolo. Y cada día está más guapa, ¿no? Ay, jolín, gracias. Son las fallas. Te sientan bien. Y el 18, que será tu último año de ofrenda como fallera mayor, ¿no? Las sí, últimas cinco. Sí, la verdad es que sí, así que nada, con un poquito de pena, pero también con ilusión, porque al ver a mis anteriores compañeras viviendo ese día, pues la verdad es que seguro que es muy emocionante. ¿Cómo ves a Marina en esos días? Pues radiante, yo creo que es que estos son los días en los que, vamos, una fallera mayor de Valencia está en todo su esplendor, realmente es el momento culmen de la fiesta fallera, así que nada, le deseo lo mejor y ya el día 18 podré verla más de cerca. Y como una gran fallera mayor de Valencia que fuiste, y lo eres, ¿qué consejo le darías? Pues que disfrute de cada momento, porque aunque parece que las fallas son muy largas, es mucho el cansancio, al final es el momento más importante de todo el reinado. Carmen, a disfrutar de la fiesta fallera, que aquí estamos en tu casa, ¿eh? Sí. O sea que cuando quieras puedes venir a vernos y a contarnos muchas cosas. Vale. Y que disfrute de la ofrenda, ¿eh? Muchas gracias, de verdad. Nosotros nos vamos con Eva Torán, en este caso nos vamos de nuevo a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Ya saben que esta misma tarde finaliza la exposición de Ninot, así que ahí está Eva Torán con protagonistas. Pues como os decía, compañeros, seguimos en la exposición de Ninot cuando falta muy poquitas horas para esa clausura y estamos pues con Pepe Jiménez, que es pues el encargado que ha estado todo este largo mes aquí entre Ninot, y nos puede contar un poquito cómo fue el día de ayer esa recogida de Ninot y bueno, y sobre todo cómo han sido las votaciones durante este mes. Pues la verdad que todo ha ido fenomenal, como siempre. Las fallas se han comportado como siempre se comportan. Entonces hemos tenido mucha afluencia de público, ha habido mucha gente que antes no votaba infantil y este año ha votado, porque ha subido un poco lo que es el voto y a las fallas infantiles. Y nada, tuvimos la novedad de poner todas las votaciones juntas, otros años han estado separados, lo que era infantiles de mayores, y parece ser que eso ha dado un poco pie a que haya mayor votación infantil. ¿Ha aumentado el número de valencianos que se han acercado a la exposición con respecto al año pasado? Sí, la verdad que sí, aún no tenemos las cifras totales porque eso tenemos que combinar un poco entre las fallas que entran y las entradas que venden aquí en la Ciudad de las Artes, pero vamos, seguramente sí, por los datos que llevamos acumulados, seguramente va a ser bastante más.
Pues nada, Pepe, que vaya todo bien esta tarde y ahora ya yo creo que ya os toca descansar también a vosotros, ¿no? Desde luego, ya después de este mes y medio tan intenso y tan fallero, pues toca ya lo que es vivir las fallas y ponernos cada uno en nuestras comisiones y disfrutar de todas las fiestas. Pues nada, compañeros, me quedo aquí para esta tarde pues conocer en primera persona cuál es ese Ninot Indultat y nada, que os vaya bien la mascleta. Hasta luego. Gracias, Eva. Pendientes de ese Ninot Indultat. Ayer Ciscar Burriana, la falla protagonista, la falla que sacaba el Ninot del Foc y lo salvaba del Foc. Y nosaltres en Anenfis al balcó de la Casa Sideral y se troba el nuestro compañero Quico Hallado con más protagonistas. I bueno, estem així perquè se n'anem a la costera, se n'anem a Llosa de Ranes, quasi res. Així està Alba i Raquel, o Raquel i Alba, de la falla Sant Josep i de la falla... Casc Antic. Casc Antic. Així és que tenim a dos guapíssimes falleres de les quatre falles que n'hi ha a la Llosa de Ranes. Alba, com estàs? Jo, pues, moltes ganes de veure la mascleta. Bueno, suposo que és emocionant, no? Que està visquent ja des d'ací la música, el clima, no? Esta plaça que el diuen la maestranza de la pirotècnia. Sí, damunt és la primera vegada que vinguem així al balcó i tinguem moltes ganes. Un dels records segur que més bonics que se n'aneu a Andorra, que sí? Segur. Clar que sí. Bueno, Raquel, contamos un poquet com s'està visquent i ser reina de Fallera Major. La veritat que... amb molta il·lusió. Va ser molt especial perquè me feia molta il·lusió ser fallera major. Vaig tindre un accident i va ser molt dur superar-lo i ser fallera major, la veritat que vestir-me de fallera ha sigut molt d'esforç i avui en dia puc dir que ho he superat per a poder ser fallera major. Bueno, quin contrast, bueno, contrast que té la vida, però ara ja estàs bé i gaudint del teu càrrec, no? Sí, ara estic gaudint com la que més. Molt bé, bueno, pues suposa que esperant l'ofrena per donar-li les gràcies a la Mare de Déu, no? Sí, l'ofrena és un dels actes que més il·lusió me fa anar per a poder portar-li les flors i donar-li les gràcies, perquè en part jo pense que m'ha ajudat. Sense dubte, bueno, i Alba, i tu també, suposa que l'ofrena esperant i més coses, no?, de tot el que ve. Sí, totes les falles per mi són una il·lusió. Jo les he viscut des de xicotet amb moltes ganes i ara enguany poder viure's com a fallera major és un lujo. Vale, doncs així, arribeu-se i anem a saludar a tota la costera, a Llosa i a tota la comarca. Vinga, convida-los a les falles, què es diu? Tots esteu convidats a les falles de la Llosa a vindre a disfrutar i a passar-se bé. Clar que sí, Raquel, el mateix, no? Que tot el món té que passar per la Llosa a aquestes falles. Sí, jo també vos convide a que passeu per la Llosa de Ranes a les quatre falles, perquè cada falla n'hi ha molta germanor i són unes falles espectaculars. I personalment vos convide a que passeu per la falla de Sant Josep, la meva falla, que vos recibirem els braços ben oberts. Sant Josep i Casc Antic, i també, com no, la Llosa de Ranes. Una salutació a tota la costera, clar que sí. Besets, que estem així, al balcó de l'Ajuntament, disfrutant i gaudint de les falles. En seguida tornem. Empezamos las entrevistas internacionales, como todos los días. Hoy tenemos aquí a Italia, a Perú, a Venezuela y a Godella, que también es internacional. Empezamos por Italia, una italiana afincada en Santander que está en Valencia de vacaciones. ¿Cuántos días llevas en Valencia? Aquí 2 días, pero he vivido aquí unos años y pues sé cómo es las fallas y tenía que volver sí o sí. O sea que ya lo has disfrutado y sabes vivir y sentirlo de la pólvora, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Las mascletas te gustan mucho? Mucho. Se siente en todo el cuerpo, el ruido y todo. De verdad, me gusta. Muy bien. Oye, en Santander también hacen una mascleta en el mar, ¿eh? Con barcas. ¿No la has visto? No, no lo sé. Sí, sí, te lo digo yo, en agosto. Pues... a verla, que es muy bonita, ¿vale? Vale, vale. Venga, vamos con Perú. A ver, ¿tú qué haces aquí en Valencia? Aparte de velar fallas. Estoy estudiando. Llevo 3 años aquí, estoy estudiando. ¿Qué estudias? Educación primaria. Muy bien, no hace falta mucha educación por ahí también, ¿eh? Y las fallas ya las has visto más años, naturalmente. Este es mi tercer año. ¿Y qué te parece? Me encanta, es una de las mejores fiestas aquí de Valencia. ¿Y qué te gustan más, las mascletas o los castillos? Los castillos. ¿Castillo más que la mascleta? Sí, pero igual vengo siempre a verlos y estar... ¿Y los monumentos falleros te gustan? Muchísimo, son algo increíble, maravilloso, que me da pena que luego lo queman, pero la tradición es esta y pues... Es que no los podemos guardar porque son muy grandes, ¿dónde los guardamos, eh? A ver, la venezolana. ¿Qué hacemos aquí una venezolana en Valencia? Disfrutando de estas fiestas maravillosas. ¿Sí? Sí.
y me encantan las fallas. Yo llevo 9 años en Valencia y ya es mi hogar. ¿Y no te vuelves ya para allá? Me gustaría, pero en esta situación los venezolanos estamos luchando para que haya un mejor futuro. Y ya que Maduro, que se vaya, que nos deje en paz. ¿Maduro? ¿Qué tiene que madurar? Vamos, de una palabra. Tiene que estar ya en un psiquiátrico urgentemente porque es una persona que no es humano. Es increíble quemar la ayuda humanitaria por el poder. No merece estar ahí. No merece. Bueno, pues tú ponte el chip de Valencia, de Fallas y disfruta, ¿vale? ¡Viva Valencia! ¡Viva Fallas! Bueno, a ver las de Godella. ¿Qué pasa con las de Godella? ¿Vosotras qué hacéis? ¿Estudiáis, trabajáis, la peláis a clase? Estudiamos. ¿Han cerrado el cole ya? No, hay clase. A la una. Esto lo ven directo los profes, ¿eh? ¡Alba! ¡Alba, posa en tu teu! Encima se lo dais a las amigas que se han quedado ahí, ¿no? ¿Cuántos días venís aquí? Depende, sí. Depende de los días que la pelemos, ¿no? Claro. Es que pueden venir a ver la mascleta, obviamente, claro. Como voy. ¿Qué curso estáis estudiando? Guarden eso. Muy bien, pues a ver si la ESO la probáis, y a ver a los profes cuando acaben Fallas la que os van a dar, ¿eh? Bueno, la juventud. Nosotros vamos a dar paso a nuestros compañeros. Hoy multitud de gente porque hace un día extraordinario. Una brisa que se agradece, pero un día fabuloso porque estamos ya en Fallas. Y nosotros continuemos en esta Tele Mercantil de Valencia y como os digo cada día, las fallas se viven aquí, pero donde, esto es un corazón, ¿no? Se viven aquí las fallas cada día, pero donde cada día se vive la fiesta fallera es en el otro corazón de Valencia, que es el centro comercial Nuevo Centro, que siempre está al lado de las tradiciones, al lado de la fiesta y al lado de las fallas. Que además ha sido un éxito estas fallas y seguirá siendo hasta el 19 de marzo el Centro Comercial Nuevo Centro. Que cuando vayan, pues pueden disfrutar de una exposición de maquetas espectacular, donde se demuestra al final también la esencia de la fiesta fallera y donde hemos podido disfrutar estos días de grandes descuentos y de grandes premios a todos aquellos clientes que han pasado por el Centro Comercial Nuevo Centro. Además, Cuñat, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, disfrutando de las fallas un año más. Bueno, Centro Comercial Nuevo Centro, que al final siempre se convierte en un referente en todo aquello que tiene que ver con Valencia. Sí, y además como Centro Comercial Valenciano apostamos por nuestra tradición y por nuestra cultura y ha sido todo un éxito un año más la promoción que hemos hecho para visitar gratis la falla de especial, más de 5.000 tickets que hemos repartido entre todos nuestros clientes, hace 3 días que se agotaron, esa exposición de maquetas, la verdad es que bien vale la pena pasarse por la plaza interior para visitarla, la mascleta que le damos en directo en la pantalla gigante y también un taller infantil fallero que tenemos todos los fines de semana para los más pequeños de la casa. Es decir, como siempre, os volquéis al lado de las fallas. Sí, al lado de las fallas y al lado de la cultura valenciana. Somos un centro comercial valenciano, tenemos que apostar por ello y es un centro donde no solamente hay que ir de compras, hay que disfrutar de diferentes experiencias y diferentes actividades culturales. El Centro Comercial es un centro que además siempre, antes cogí la exposición de INOT hasta que cambió el gobierno y ahora acogen cada año en el mes de octubre esa exposición de maquetas de la Federación de Fallas de la Sección Especial, que sin duda siempre vais al lado de la mano, ¿no? Siempre vais ligados. Sí, intentamos tener algo en el centro comercial que nos vincule a la ciudad de Valencia, como dice nuestro lema, en el corazón de Valencia, y pues ya no está allí la exposición del INOT, pero bueno, tenemos un acuerdo con la Federación de Fallas de Especial y en octubre todos los años pues alberga allí en el exterior, en esa magnífica carpa que hay en la zona exterior, esa presentación de las maquetas de las fallas ya de este año. David, ¿que aún está abierto el nuevo centro estos días o no? Sí, menos el domingo, estaremos abiertos mañana sábado y el próximo lunes también estamos abiertos. Aquí, aún se pueden acercar y hacer esas últimas compras o cualquier regalo de los turistas que se acerquen aquí, ¿no? Sí, o descansar un poquito del recorrido para visitar las fallas, tomar allí un chocolate en el centro comercial, visitar esa exposición magnífica de maquetas y disfrutar un poquito del centro comercial también. David, gracias por estar siempre al lado de Valencia y de los valencianos y de las fallas. Gracias a vosotros por vuestro apoyo. Nosotros vamos hasta la Casa Consistorial y ahí se encuentra de nuevo nuestro compañero Quique Collado. Veis, anem pues d'un puesto a un altre. Estem per tot arreu de la comunitat valenciana. Estem en la costera i ja anem a la plana baixa. Anem a la Vall d'Uixó. Així està Laura Rubio i Carolina Sánchez, les falleres majors de la Junta local o la Junta fallera de la Vall d'Uixó. Hola, com Laura, com estàs? Hola, molt bé. Bueno, suposo que gaudim molt del teu càrrec, no? Sí. La vall que, bueno, pues és... Té un patrimoni cultural i festiu impressionant, no? Sí, ens agrada molt la festa. Això sí, com ho feu? En temps. No? Temps per gaudir de la festa sempre. Per a tot. Molt bé. Bueno, hola, Carolina, com estàs? Molt bé. Sí? Conta'm, com estàs passant com a regina major de les falles de la Vall d'Uixó? Jo molt
bé i la veritat és que és una experiència que mai s'oblida. És una experiència que mai s'oblida. Ho havies imaginat tan fantàstic com t'ho estàs passant o no? No. No. M'imaginava menys, però me l'estic passant molt bé. Està seguint fantàstica, que sí? Sí. Bueno, i de tot el que queda, que és un poquet del que més fa il·lusió? L'Ofrena. L'Ofrena. Ja saps el que li vas a dir a la Mare Déu o no? No. El que li vas a demanar? No ho sé. Tu ho pensaràs? Sí. També, Laura, de tots els actes que queden, qual és el que... Espera, L'Ofrena també. L'Ofrena també. Sí. Es viu molt intensament allí a Vall d'Uixó, no? Sí, sí que es viu molt intensament. I vull recolzar també a Pirotècnia Zarzoso, de la província, no? Ja que estan els companys, els amics. Sí, sí, ja vam vindre amb Peñarrocha i avui altra vegada. Clar que sí. Pues bueno, no s'obliden, en Vall d'Uixó, que tenen un patrimoni cultural i festiu. I unes falles, quantes sou, Laura? 8. Aquest any tenim una nova i són 8 en total. Destaquem algun acte de Vall d'Uixó o tots són bonicos? No t'he escoltat. Si destaquem algun acte o tots són bonicos? Són tots bonicos. Perfecte, bueno, pues jo tinc que dir, donar les gràcies a la Vall d'Uixó perquè l'altre dia este que es parla estigui ahí i estigueren presentant este llibre Arte, Fuego y Tradición, el mensaje de las fallas patrimonio de la humanidad. Recordar-los que demà este que es parla estarà al Corte Inglés del carrer Colón per si volen adquirir-lo i jo li signaré en molt de cariño i molt d'afecte. I gràcies, Vall d'Uixó, per, bueno, per la rebuda, també per a presentar aquest llibre. Moltes gràcies, Carolina, moltes gràcies, Laura. Bones falles i recorden, demà al Corte Inglés de Colón, ahí estarem signant el llibre Arte, Fuego y Tradición. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Vall d'Uixó, i una salutació a tota la Plana Baixa. Se n'anem a Joan Pasqual i tornem ja després de la mascleta. Bueno, con nosotros un gran amigo, gran fallero, concejal del Ayuntamiento de Valencia, Carlos Galeana. Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo se presentan estas fallas? Bueno, maravillosas, como todas, como todos los años. El que es fallero está esperando la llegada de esta semana todo el año. Oye, tu falla, me estabas comentando fuera de micro, que es un chorro de gente este año, porque la figura principal es Rocío. Correcto, este año hemos hecho una falla pues a favor de las mujeres que maltratadas con la asociación Alana, y la figura central que la ha hecho Chucky, el artista fallero, representa, bueno, es una copia de Rocío Gil, fallera mayor de Valencia del año pasado, y vemos muchísimas comisiones que paran por ahí con el cariño que le tienen a Rocío a hacerse una foto con la figura principal. ¿El día que levantaste el tombe? No, este año con grúa. ¿Con grúa? Hemos tenido grúa, o sea, que nosotros vamos poco a poco subiendo presupuesto de la falla y haciendo mejores fallas. El día que pusiste la figura central, ¿estaba Rocío allí viendo...? Sí, estuvo Rocío, estuvo toda la corte de honor de ella, porque además hemos puesto, bueno, un cuadro, una caricatura que nos han regalado ellas a la comisión, donde salen las 13. Y la verdad que estamos muy contentos por eso, ¿no? Por luchar contra esta lacra, contra la violencia machista y apoyar, pues, a las mujeres maltratadas. Y Rocío se prestó enseguida a ser esa imagen de ellas, ¿no? Muy bien. Oye, y de todas tus concejalías, porque tienes un montón de concejalías, yo creo que la que más te gusta es la de mercados, ¿no? Hombre, la me encanta. Este sábado tenemos abierto todavía, ¿eh? O sea, ¿sí? Sábado abrimos, domingo cerramos, lunes volvemos a abrir. La gente que venga a Fallas, a Valencia, que aproveche para ir a los mercados municipales. Muy bien, pues ha sido el mensaje que nos ha mandado Carlos Galeana, concejal del Ayuntamiento. Carlos, felicidades, enhorabuena y disfruta de las fallas, ¿vale? Venga, gracias igualmente. La palabra del concejal del Ayuntamiento. Entre muchas concejalías, la que más le gusta, como dice, y nosotros lo sabemos, es la del mercado. Gracias, Pascual. Nosotros seguimos hablando y como cada día lo decimos, yo lo recuerdo siempre. Mira los miles de visitantes que en estos momentos están viendo en imágenes en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Y los valencianos, pues da igual, hay que disfrutar de la fiesta fallera, hay que disfrutar del ambiente, pero sobre todo, cuando se viene al centro, hay que traerse dinero para comprar en los comercios del centro histórico, en los comercios asociados, porque ellos también se benefician de la fiesta, pero también sufren la fiesta, los cortes de calle, las vías de seguridad, las calles que se cortan durante tramos importantes del día, para al final que la seguridad en las fallas también sea protagonista. Centro histórico, esos comercios de toda la vida, esos comercios que tienen prácticamente de todo tipo de productos, por no decir toda variedad, y que sobre todo el trato personalizado, el trato del tú a tú y toda la calidad en sus productos hacen que sean diferentes y sobre todo pues que lo tengas aquí en el mismo corazón de la ciudad de Valencia.
para hablar del centro histórico, para hablar de estos comercios que son un referente en la ciudad de Valencia, tenemos con nosotros a su gerente, a Julia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Que siempre al lado de las fallas y siempre apostando por nuestras tradiciones y por nuestras fiestas y por todo aquello. Cuando llegue el maratón de Valencia, maratón a Valencia, vosotros apostáis por el maratón. Cuando llegan a la fiesta fallera, apostáis por la fiesta, en definitiva, apostáis por todo aquello que es valencianía, ¿no? Efectivamente, como bien dices, cualquier evento que ponga en el mapa a la ciudad, nuestra ciudad, pues a nosotros nos interesa porque es vender aquello que somos. Y ya sean fallas, ya sea maratón, ya sea cualquier cosa, estaremos apoyando. Que llega el Día del Padre y hay que ir a los comercios del centro histórico a adquirir esos regalos ya corriendo, ¿no? Sí, del centro histórico y del Eixample, porque nosotros cogemos de grandes vías hasta el río. Entonces cogemos centro histórico y Eixample, lo que es el corazón comercial de la ciudad. ¿Cómo van estos días las ventas? Me imagino que bien, ¿no? Bueno, estos días, por contra de lo que pueda parecer, hay muchísima gente en las calles, pero la gente viene a divertirse, a ver los monumentos, a escuchar las mascletas, los fuegos artificiales, pero por desgracia no viene a comprar. Pero nosotros somos conscientes de ello, sabemos que la ciudad también gana, la hostelería gana, y bueno, si la ciudad gana, pues ya vendrán en abril a comprarnos. Vosotros que también habéis estado presente en esa mesa de diálogo, ¿no?, de ese bando fallero. Pues sí, porque pensamos que es muy importante la imagen que se da de la ciudad, es muy importante que por lo menos nuestros escaparates se vean, no vendemos, pero por lo menos que nos vean, es un momento también de exhibirnos, y bueno, la imagen de limpieza que ofrece la ciudad tiene que ser lo que nos representa también, no somos patrimonio, las fiestas son patrimonio y todo tiene que acompañar. Porque es importante comprar en estos comercios. Bueno, pues yo creo que porque tenemos variedad, porque tenemos calidad, porque nuestros comerciantes saben de lo que hablan, saben lo que venden, y yo creo que el trato y la experiencia es fundamental. Y lo más importante, le ponen voz y cara, ¿no?, al que te vende, ¿no?, al propio comerciante. Pues sí, creo que somos comercios con alma. Julia, que la gente se acerque, ¿no?, a comprar esos, insisto, esos regalos del Día del Padre. Pues sí, que vengan, porque tenemos de todo para todos los bolsillos. Y a partir de ahí, vosotros siempre estáis con novedades, o sea, que me imagino que después de fallas tendréis muchas cosas que contar, ¿no? Muchas, muchas. Siempre tenemos cosas que contar. Estaremos atentos a todo ello y ahora disfrutar de la fiesta fallera. Igualmente. Centro histórico, esos comercios que hay que venir a la ciudad y, como bien dice Julia, no solo venir a disfrutar y a ver las fallas, sino también pues a gastarse un poquito de dinero, que estamos en el mes de marzo, que estamos a principio de mes, ya podemos gastar ahí un poquito de dinero en esos comercios del centro histórico que siempre marcan la diferencia y que son un referente en la ciudad de Valencia. Los últimos minutos, ahora sí a la recta final, para la mascleta del día de hoy. Pirotecnia Zarzoso protagonista, y nosotros se lo vamos a contar en su televisión, en la televisión de Valencia, en la televisión de todos los valencianos, en 7 Televalencia. Así que estamos a 15 de marzo, en 48 horas comienza la ofrenda de flores, y ya saben que en Valencia abrió sus puertas hace muy poquito el primer anticuario dedicado al mundo de la fiesta fallera, el primer anticuario que habla de tendencias del siglo XVII, XVIII y otras muchas cosas. Anticuarios me encanta, en calle Comendias 917. Antigüedades me encanta abre su primera tienda anticuario en el corazón de Valencia, calle de las Comedias número 17. Especialistas en encajes antiguos, mantillas, velos de novia, sedas, espolines. Antigüedades me encanta tiene las piezas perfectas para que tu traje de novia o de indumentaria valenciana sea el más especial que puedas encontrar. Antigüedades me encanta siempre presente en los mejores trajes. Calle Comedias número 17, en el centro de Valencia. Ahí tenemos a la Garrobo, los últimos minutos. Es la persona, como cada día comento, responsable de dar el pistoletazo de salida a las falleras mayores de Valencia, con ese reloj que va a la perfección y con ese casco verde que da la luz de salida, como pasa también
en la circulación para que las falleras mayores de Valencia puedan decir el señor pirotécnic spot comenzar la mascleta. Ahí tenemos a Sara Marina. Marina, Sara, con micrófono en mano, prestas y dispuestas para que comience la 15 mascleta del calendario pirotécnico. Zarzoso de altura, protagonista, una pirotecnia que sigue manteniendo las tradiciones valencianas y que sin duda marca la diferencia con ese artefacto del Tro de Bac. La única pirotecnia que mantiene ese petardo autóctono que marca la diferencia y que solo se dispara y se tira en Valencia cada día en la Despertar. Señor pirotécnic, ¿pod comenzar la mascletà?
Zarzoso protagonista, el gobierno sigue ahí, estamos ahí, la vicepresidenta del Scores y el alcalde de Ciudad de Valencia, pues que aprovecha la mascleta, evidentemente, pues para hacer lo que venimos contando y lo que siguen haciendo todos los partidos políticos. Campaña política, aprovechando la fiesta fallera, lo hacen todos y evidentemente, yo cada día lo digo, ¿no? Somos falleros, somos antipolíticos y aquí no se habla de derecha ni de izquierda, se habla de fallas, se habla de fiestas, se habla de miles de valencianos que se acercan a esta plaza del Ayuntamiento, que se acercan a nuestra tierra por carretera, por aire, por vías del tren, en definitiva, que vienen a disfrutar de la fiesta que pagamos y hacemos los valencianos y los falleros. Da igual el partido, da igual la política, dejemos las elecciones para después y hablemos de fallas. Hablemos de que hoy están en estos momentos recorriendo de forma voluntaria y altruista casi medio centenar, o pasará de medio centenar de personas valorando las fallas infantiles, y que esta tarde se lo contaremos a partir de las 7 de la tarde aquí en su televisión, en la televisión de Valencia, en la televisión de las fallas, en la televisión que siente lo nuestro. Y ahí tenemos esa plaza de Valencia, Zarzoso, que ha sido protagonista y que se lo vamos a también a contar en tan solo unos minutos. Una mascleta que ha tenido un pequeño traspiés, que se ha cortado un poquito, pero bueno, se lo perdonamos por la parte final, que ha sido pues una fantástica mascleta. Nos quedamos, como siempre, doy un consejo. Saben que yo soy enamorado de Valencia, de nuestra tierra, de nuestras tradiciones y de nuestros vinos. Los vinos que marcan la diferencia de la DEO Valencia. Y en el día de hoy os dejo con uno que siempre marca la diferencia. Es un blanco ancestral y que sin duda hay que compartir estas fallas, hay que compartir con la fiesta fallera y hay que compartir con los amigos, con los familiares y en su casal. Así que con los vinos de Valencia, enseguida volvemos con las falleras mayores de la localidad de Paterna. Quiero presentaros la nueva y última apuesta de Bodegas Vegamar, el ancestral blanco Merceguera, elaborado con uvas de Merceguera con la técnica ancestral de los frailes franceses, pero con los avances técnicos del siglo XXI. Su color amarillo verdoso intenso y su sabor de toques afrutados, maquillosidad y frescor lo hacen el vino ideal para tus aperitivos, arroces de marisco, pasta y guisos de estas fallas. Sobre todo si lo sirves frío a 4 y 6 grados. Recordad, ancestral blanco espumoso con la denominación de origen Valencia. Porque para nosotros cualquier momento es especial. Somos juventud y a la vez tradición. Tenemos identidad propia y marcamos tendencia. Y porque estamos buenísimos y tenemos estilo. Vinos con la denominación de origen Valencia. Estamos de moda. Y nosotros continúen en esta telemercantil de la ciudad de Valencia y continúen a las máximas representantes de una localidad molt valenciana, molt propeta, así, del Capicasal. De fet, si mires un poquet de llum, se troba la localidad de Paterna y se troba una localidad molt fallera. Tenim a nosaltres les màximes representants. Què tal, com estem, xiques? Hola, bona vesprada. Molt bé, disfrutant de la mascletà i en falles. Que ja estem en falles, no? Ja estem en falles. Què tal li faig ahir per als xiquets de Paterna? Molt bé. Bueno, a més, una xiqueta molt fallera, d'una família més fallera encara, seu pare, la seva mare, fallera major, el seu pare, president de la falla, i la seva germana, que va ser també, com tu, fallera major infantil de Paterna, que sí? Sí. I com portes l'any? Molt bé. Sí? Sí. Te l'estàs passant bé? Me l'estic passant molt bé, yeah. És una experiència molt bonica. I l'alcalde, que ara no s'escolta, com se'n porta, bé o no? Molt bé, molt bé, és molt majo. I la junta local també? Igual. Totes les comissions falleres? Som de la comissió Falleres en Paterna i la veritat que tenim el recolzament de tots i és un orgull. Com se presenten les falles? De categoria? De categoria. I a què conviden? Què tenim que anar a veure a Paterna aquests dies? Pues a Paterna, les falles en general, però en concret ja sabeu tots que la pólvora és molt important en Paterna i aquest any tindrem la nit del foc, igual que la mascleta del Deneu serà amb molta càrrega. Pues conviden que tot el món s'apropa a Paterna o no? Home, per supost. Que vinguin a visitar-nos, que allà estarem nosaltres per acollir-los. Xiquets també, no? Que vagin a Paterna els xiquets. Que vinguin tots els xiquets i xiquetes a Paterna a gaudir d'aquestes meravelloses falles. Bueno, pues saludos a la família. Saludos. Recuerdos a todos.
y en tu caso a disfrutar las dos de la fiesta paternal, que el 17 creo que tenía la frena, ¿no? El 17 tenía la frena, el 18 tenía la frena de Alborchí y res, a disfrutar molt en las comisiones. A disfrutar les dos, gracias. Paterna que está en Falles, mientras que pucha el pirotécnico a ese balcón de la Ayuntamiento de Valencia. Y nosotros continuemos a este Ateneo, al altre balcó de la posición de la Casa Consistorial está el balcó y nosotros en front, en la posición, como se suele decir, ¿no? Y tenemos así al alcalde de la localidad valenciana de Paterna. Alcalde, estem en Falles y siempre con no a la pólvora, a la mà, porque si no, no serían de Paterna, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, es coneixen con la ciudad del foc y como no podía ser de una otra manera, pues va molt vinculada a les Falles de Paterna, claro. ¿Per qué tienen cara a Paterna estos días? Bueno, pues aparte de tindre toda la germanor, ¿no? De todos los Falles y Falleres, más de 2.000 Falles y Falleres a Paterna, pues bueno, en Guany tenim per primera vegada la nit del foc, en més de 230 quilos que ja serà el 18 per la nit, en una mascleta nocturna, y la mascleta del día de San José, que será el doble de la del año pasado. ¿Quién dispara la nit del foc? Hermanos Caballer. Molt bé. Els dos, no, súper bé, estem molt contents, perquè a més han agarrat el relleu en la corda també, estem molt contents i bueno, pues a convidar a tot el món a que vinga a Paterna. Clar que sí, que està molt propet de València i que té moltes coses que contar, que sí? Sí, efectivament, no? I a més la primera falla es va muntar en els anys 30, però enguany fan 50 anys consecutius muntant falles a Paterna i estem també de celebració. Les estan consolidant les falles a Paterna, que és un referent. Alcalde, gràcies per vindre. Y ahora toca disfrutar de las fallas en el vuestro pueblo, ¿no? Sí, sí, muy bien, muchas gracias. Gracias. Nosotros continuemos hasta vechen imágenes de la mascleta. Continuemos este Ateneo Mercantil de Valencia. Y disfruten con mis convidados. Enseguida anem a los entrevistas también protagonistas de esta festa fallera. Y una de las empresas valencianas que también está siempre a costa de las fallas es Vulprotec. Vulprotec, que bueno, siempre está a costa de la nostra terra, perquè al final és una empresa valenciana. Per supost, o sigui, Vulprotec apoya de forma activa este tipus de festes, i més les falles, siguen la festa més important, no?, que representa a València. Una empresa com Vulprotec que està arreu de tota Espanya, no? Sí, parlem d'una multinacional, tenim la delegació d'ací de Llevant, estem en Manises, i des d'ací gestionem tota la comunitat valenciana. Com se presenta les falles? Pues de forma fantástica, o sea, un día espectacular, el temps acompanya molt, la mascleta ha sigut espectacular, una tenia així apoyant i patrocinant este tipus d'events, con lo cual, perfecte, molt contents. Sí, continuar treballant per Vulprotec i perquè cada vegada aquesta empresa siga més internacional, no? En això estem. Moltes gràcies. Gràcies a mi. Gràcies. Nosaltres continuem i continuem com els protagonistes i els indumentaristes, com no, indumentaristes arrel de tot el món i sobretot els que fan delícies, els protagonistes, tots els dies de l'any, com no, perquè les falleres majors estiguen guapes, els falleres també estiguen molt guapos i sobretot estos dies, els dies de l'ofrena de flors, perquè com no, tenim que estar sempre protagonistes. Així que, si continuem com més indumentaristes, que anem a ficar-los així molt guapos, així tots, així en l'Ateneo Mercantil de la ciutat de València, i estem amb una firma més que prestigiosa a la nostra ciutat. De fet, a la millor tenen sort perquè la seva falla, la falla que està davant del seu local, de la seva tenda indumentària, pot guanyar o no el primer premi de la sessió especial. I ahí tenim una falla que dirà, va guanyar segur, però bueno, jo dic que pot guanyar o no. Amparo Fabra, què tal, com estamos? Hola, muy bien, muy contentos de ver la mascleta aquí, de ver a Marina, que ha estrenado hoy también un jubón nuestro, y nada, disfrutando mucho de las fiestas y sobre todo con ella, que este año pues hemos podido hacerle varios trajes y muy contentos. Amparo Fabra Junior, porque dirán, uy, qué joven está Amparo Fabra, está joven y guapísima como siempre, pero en este caso ya viene la segunda generación, que aquí estás tú ahí apostando fuerte, ¿no? Sí, bueno, muchos besos de mi madre que no ha podido estar aquí, pero bueno, sí, ahora estamos nosotras también ahí en la tienda de toda la vida y nada, trabajando mucho. Sí. Y ahora de fiesta ya. Y si no está la jefa, está la hija y está la sobrina, que también es una gran fallera, y estamos ya pendientes de fallas. ¿Están en vacaciones o no están en vacaciones?
vacaciones? Ya tenemos vacaciones, ya hemos conseguido entregarlo todo, están todas nuestras clientas felices con todo en su casa y nosotras de vacaciones a disfrutar de la fiesta. Pues si están las clientas felices, vosotras más aún, ¿no? Muchísimo, la adrenalina ya ha salido porque son unos días muy intensos, pero cuando ves que el trabajo está bien y que la clienta está feliz, pues nosotras más. Y por último, ¿cuántos trajes lleva la Falla Mayor de Valencia este año, Amparo Fabra? Pues nuestros llevará, bueno, unos 5, pero luego aparte le hacemos cuerpos sueltos, o sea que la verdad es que hicimos el de la Crida, el de las Fuerzas Armadas. ¿Contentos? Muchos, muy contentos, sí. Amparo Fabra, que siempre es un referente, maestro Gozalvo, ahí tienen esta indumentaria, y ahora ya no, pero tras las fallas, acérquense y disfruten de sus trabajos. Gracias a las dos y a disfrutar de las fallas. A vosotros, gracias. Y nosotros nos vamos a la calle, se encuentra nuestro compañero Pascual Pérez Bulendas con más protagonistas. Bueno, con nosotros aquí una señora que tiene el corazón partido, sí, como Alejandro Sal, porque sí, es de altura y de Valencia a la vez. Sí. Y le he visto llorar, le he visto llorar. De emoción, porque es la pirotecnia de mi pueblo y ha sido de las mejores que he oído este año, con mucho orgullo. Además me has dicho que eran, son cuñados tuyos, ¿no? Sí, 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 son todos familias, sí. ¿De familia? Sí. Oye, ¿dónde va Antonio? ¿Lo seguís? ¿A dónde va? ¿Sí? Siempre. ¿Siempre? Siempre, con él. Muy bien. Aquí tenemos a su hija, ¿no? Sí. Bueno, enhorabuena, ¿eh? En primer lugar, enhorabuena. Bueno, hemos tenido algún fallito, pero ha salido súper bien. Me parece que es una mascleta muy potente. Siempre Zarzo solo es. Y nada, como todo otro año más aquí. Bueno, pero el fallito se supera con todo el final, ¿eh? No te preocupes, porque la gente lo ha asimilado y bueno, el terremoto final ha sido extraordinario. Sí, siempre, Zarzo siempre. ¿Tú trabajas en la empresa? No, en este momento no, pero sí que he trabajado. Y bueno, donde va el papá, tú detrás, ¿no? Detrás, siempre, claro, como los patitos. Bueno, pues oye, enhorabuena, seguir así, felicidades, un abrazo al papi, aunque lo he entrevistado ya antes. Sí. Pero sí, sí, pero bueno, enhorabuena, dale la enhorabuena otra vez, de nuestra parte. Gracias. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. Familia del pirotécnico, cuñados y su hija. En fisa a la casa construida es estroba el nuestro compañero Quico Collado con mes protagonistas y nosotros continuemos a esta Ateneo Mercantil con mes. Ve, después de esta gran mascleta, como no podía ser de una otra manera, de pirotecnia zarzoso de altura, pues en Anema Mallorca será maravilloso, con Diego la cansó, viajar hasta Mallorca, claro que sí. Elena, Mar y Jimena son las representantes, Fallera Mayor Infantil, Fallera Mayor, y la presidenta de Calviá a Mallorca. Presidenta, bienvenida, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, pues emocionada porque ha sido una mascleta fantástica y teníamos muchas ganas de venir. Qué bonito esto de que las fiestas unan, ¿verdad?, los pueblos y a las localidades. Cierto, cierto. Nosotros intentamos que llevar esta fiesta a Mallorca y parece que lo vamos consiguiendo. Bueno, y vaya, bueno, ya tiene un censo respetable, más de 100 personas, ¿no? Sí, más de 100 personas, 125, 126. Sí. Muy bien. Y bueno, y pasándolo fenomenalmente bien. Hombre, trabajamos todo el año y lo pasamos muy bien. Seguro que sí. Mar, ¿cómo estás? Yo Jimena. Perdón. Jimena, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Sí. Bueno, supongo que estás esperando ya esa semana fallera, aunque tú vives aquí, pero a pasarlo a Mallorca, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, y cuéntanos un poquito qué es lo que estás esperando con más intensidad. Pues estar con mi fallera mayor y disfrutarlo un montón. ¿Sí? ¿Os lleváis bien? ¿Ya os conocéis de sí, tiempo? Sí. Oye, ¿y has comido muchas ensaimadas y sobrasada de Mallorca o no? Sobrasada de Mallorca sí, pero ensaimadas no. Todavía no, pero cuando llegues allí sí, eso sí. Vas a jalar sí, una todas las tardes seguro, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Bueno, Mar, ¿cómo estás? Muy bien, súper contenta de estar aquí. Oye, es verdad que es ser fallera mayor y representar en este caso una falla tan representativa como la de Calviá, bueno, es una ilusión, ¿no? Sí, la verdad es que sí, además es algo diferente que no conoce mucha gente y ahí en Mallorca pues cada vez conocen más las fallas y eso es el objetivo, ¿no? Dar a conocer la falla fuera de Valencia y disfrutar, claro. Claro que sí, bueno, además tener raíces valencianas, ¿no? De cuando se fundó. Me imagino, bueno, Mallorca es lugar turístico, muchísima gente extranjera. Cuando os ve así vestidas, cuando ve lo de la pirotecnia y de todas estas cosas, ¿qué os dicen? ¿Que estamos locos o qué? Sí, bueno, fotos por todo y sí, sí, les encanta, la verdad. Sí. Además, el toro donde está la falla es un sitio muy turístico y siempre hay mucha gente y se quedan impresionados. Alucinados, ¿no? Alucinados.
Presidenta, bueno, eso es. Sois la mejor embajada de Valencia y de las fallas en Mallorca, ¿no? Sí, sí, somos la mejor embajada. Yo creo que la gente está muy contenta, efectivamente. Hacemos mucho por Valencia y por las fallas. Y bueno, y les encanta la fiesta, ¿eh? Sí, sí, pues yo creo que van a veros y después mucha gente viene aquí, ¿no? Cuando sí, exactamente. No, bien, tenemos mucha gente. O sea, luego tenemos tres días clave. Bueno, aprovecho y digo que este año son 5, 6 y 7 de abril. El día más festero es el domingo y podemos reunir ahí en nuestra zona 2,000 o 3,000 personas tranquilamente. 2,000 o 3,000 personas. Bueno, pues qué mejor razón que para ir a Mallorca a conocer esa grandísima y fantástica isla que ir a Calviá y que, bueno, pues allí ver las fallas de Valencia, la falla de Calviá. Bueno, pues Jimena, venga, invita tú a todos los niños de la comunidad valenciana para que vayan a Mallorca. Sí, los voy a invitar a todos. A todos. Así es que no se lo pierdan. Jimena les invita a todos. Que no falte ni una. Mar, ¿tú qué dices también a toda la gente que nos ve? Claro que sí. 5, 6 y 7 de abril en el Toro, en Palma de Mallorca, todos invitados a disfrutar de las fallas que no os las podéis perder. Son muy buenas. Bueno, fallas y playas de Mallorca y todo lo que tiene Mallorca, fantástico. Presidenta, enhorabuena, felicidades. Gracias por estar ahí, por difundir nuestra cultura y bienvenidos siempre. 26 años, casi nada, todos invitados, ¿verdad? Todos invitados, efectivamente, les esperamos a todos, estamos muy contentos. Gracias, enhorabuena. Gracias Mallorca, gracias Calviá y vosotros continúe Mendaván en Més Protagonistes. Pues yo le tengo una estima a la falla de Calviá. Increíble, así que ahora parlaré de ella. Pero será difícil al carrer porque temos de presa. El nuestro convén Pascual Pérez Bilbendas y tornem así en esta tener mercantil de la ciudad de Valencia. Bueno, nosotros nos despedimos ya de todos ustedes. Esperamos que la retransmisión les haya gustado, que hayan disfrutado con el disparo de hoy y les esperamos mañana aquí a la misma hora con este día espléndido que hace hoy. Esperemos que mañana sea igual o mejor. Nos siguen, ¿eh? Nos siguen, nosotros los perseguimos. Hasta mañana. Hasta luego, te siguen porque eres peculiar, simpático y único. Pascual Pérez Bilbendas. Nosotros continuemos en esta tienda mercantil de la ciudad de Valencia. Y es que, cada vez me porté, me paga ya tú. Bueno, como os diría, ¿no? Yo le tengo una estima increíble a la falla del Toro del Gavia. Fan, un esfuerzo increíble. Hacen un esfuerzo, voy a hablar en castellano para que me entiendan si me están viendo a través de internet. Hacen un esfuerzo increíble cada año para sacar su falla a la calle, en uno de los puertos más importantes náuticos que hay en la isla de Mallorca. Y sin duda con un esfuerzo tremendo de una colonia de valencianos que allí plantan una falla del artista actualmente Jordi Palanca. Han pasado algunos y diferentes por esa localidad, como Vicente Albert y otros. Y hacen una mascleta y una nit del foc espectacular. Envidia de todos los valencianos. Durante 25 años tirando pirotecnia valenciana. Y eso es increíble, único y para ver y disfrutar. Yo he estado varios años en la ciudad de Mallorca, junto a Elena Gutiérrez y toda esta comisión fallera, que son tremendamente hospitalarios y buena gente. Así que simplemente yo tengo palabras de agradecimiento porque el pasado año además soy el único y la única persona que ha recibido un premio de esta comisión fallera, de la falla El Toro de Calviá de Mallorca. Además es una falla al uso, es una falla más, como las que podemos encontrar en la ciudad de Valencia, como las que podemos encontrar en cualquier población censada en la Junta Central Fallera. Y simplemente yo les tengo un aprecio y un cariño especial a esta comisión, no por ese precio, por ese premio, que se lo tengo y lo tengo en un rincón de mi casa especial, sino por toda esta gran comisión que año tras año siguen plantando falla con las dificultades que eso conlleva hacerlo en la otra parte del charco. Dicho todo esto, aquí tengo un amigo que es un genio y figura, hace 25 años también su empresa, aunque está un poquito mayor para 25 años, pero ha crecido y mucho. En la localidad de Aldaya, en pleno corazón de esta ciudad, en esta población, que también están en fallas, y que hace excelentes trabajos de decoración y eventos para todos los gustos. Vicent, ¿cómo estén? Calcerén. De categoría, encantado de estar contigo aquí y encima el día de la planta, estar con José González, con bueno, Valencia, ya, espectacular. Y además que nos aporta, mira, estamos buscándolo. Como es de Aldaya, pues como Tony, como Tony Ortiz, como el palmito de Tony Ortiz, Calcerén, que siempre está al costado de las fallas. Ahí siempre, Calcerén siempre está al costado de las fallas. De hecho, nuestro logo este año es STEM am les fallas, siempre intentamos colaborar con ellas. Y bueno, y una empresa falleros. Una empresa como la vuestra, una empresa de flores, de events y todo eso, me imagino que a partir de demá, o a partir de Buya, el treball irá, me imagino, ¿no? A partir de ofrena ya. De flores, mare de Déu, un poquito de todo. Combinando ya en prepararles ofrenes e intentar disfrutar un poco lo que es el mundo de les falles, que es complicado, ¿eh? Treballar y disfrutar, pero bueno, se organicen y poco a poco es todo, y estem ahí en les falles también. Calcerén, flores y events. Gracias por estar así, gracias por estar a la nuestra televisión, a la televisión de los valencians.
y siempre por la tu amistad y compañía. Gracias a tu siempre, ya usa José. Serán fins a la Casa Consistorial, está se trova de nuevo el nuestro compañero Quico Collado, en el protagonista de la jornada. Bé, i anem a despedir ja en l'última entrevista en el senyor pirotècnic, don Antonio Zarzoso. I vaig a contar-los una cosa. A mi m'agradaria aquesta entrevista, este trosset, estos dos o tres minuts, ens servirà per a pujar l'ànima a este home que està abatut, que està trist, perquè bueno, pues ha hagut un xicotet tall en la mascleta i bueno, com ell ara mos explicarà, no? Però això són coses que passen, i això passa només als grans professionals que estan en esta grandíssima plaça. I això no pot passar a qualsevol, sinó, com diem, a grans professionals que porten una trajectòria, que porten molts anys demostrant el que valen i que, bueno, són circumstàncies de la professió, però que, bueno, pues que això, que saben mal perquè n'hi ha molta expectació, però també n'hi ha que dir que, bueno, llevant d'eixa coseta que no ha tingut pràcticament importància i que apenas ha notat, ha sigut una grandíssima mascletà i un final absolutament espectacular al llarg de tota ella. Antonio Zarzoso, cuéntenos. Pues nada, el comienzo ha empezado bien y a la hora de darle al digital se ha venido abajo, que ha sido el pequeño fallo que ha habido. La consola de ordenador marcaba todo correcto, pero son cosas que pasan. A la hora de darle la señal de los impulsos, pues el ordenador ha dicho que no hay y se ha venido abajo por lo que sea. Luego lo mirarán los técnicos a ver qué ha podido pasar ahí. Y es lo que hay, no se puede hacer más. Antonio, pero bueno, muchas veces hablamos maravillas de las nuevas tecnologías, de lo digital, de tal, pero a veces, pues bueno, esto se demuestra que no hay nada infalible y que bueno, pues bueno, que todos somos humanos y que puede pasar, y que a veces, pues bueno, una masqueta analógica o manual puede funcionar también perfectísimamente, pero que entra dentro de lo posible, que a veces las nuevas tecnologías no garantizan tampoco la exactitud matemática y milimétrica, ¿no? No, la verdad es que no. Una consola se puede venir abajo por lo que sea y ha coincidido aquí y ya la ha visto. Ha sido muy poco porque mi compañero ha estado al lado bastante pendiente. Sí se ha notado un poquito el fallo, porque claro, no te esperas que te vaya a fallar dos máquinas que tienes ahí colocadas. Pero bueno, no teníais todo previsto, pero no, pues en esos momentos en que, bueno, pues que claro, la gente pues bueno, empieza un poco a ponerse nerviosa y tal, ¿qué le pasa por la cabeza al pirotécnico? Bueno, sobre todo que reaccione, ¿no? Tu compañero, tu empleado y que la persona más cercana al punto de inicio esté atento para que no se note apenas nada. En este caso ha sido Paco, que es un gran profesional. Y el muchacho, pues claro, a la que se ha dado cuenta que no iba de todo, ha ido. Por muy pronto que vayas, pues ese lapsus de tiempo se nota. Bueno, pues Antonio, a mí me gustaría que, de verdad, que, no sé, animarte, de verdad, porque sois unos grandísimos profesionales, sois una gran empresa, lleváis muchos años demostrando aquí lo que valéis, lo que sois, lo que, bueno, pues lo que habéis demostrado miles de veces son circunstancias, pero bueno, pues que sepáis que la gente está con vosotros. Y yo, de verdad, quisiera hacer hincapié hoy, no en ese pequeño digital que se ha caído, porque eso puede ocurrir cualquiera, sino cómo os ha respondido la gente cuando habéis salido al balcón. Ahí sí que no ha habido corte de ningún tipo. Ahí se ha demostrado que el mejor sonido hoy, además, de vuestra mascleta ha sido el aplauso del público, Antonio. Sí, la verdad que sí, el público tanto abajo como aquí arriba pues nos ha apoyado mucho y la verdad que por lo que he oído les ha gustado mucho lo que es la mascleta en sí. Sin duda, pues nada, en la medida que podemos, mucho ánimo, que sois muy grandes, que merecéis estar ahí arriba, que la gente os va a seguir apoyando y aplaudiendo y que nada, que esto no pasa nada, Antonio, que animaros, de verdad, que toda Valencia, toda la comunidad valenciana se merece teneros todos y cada año aquí y que, bueno, pues que eso, que sepáis que no pasa nada. Por nuestra parte, estáis más que disculpados, que esto pasa, las nuevas tecnologías, no pasa nada, a seguir adelante, sois muy grandes y nada, permíteme darte la mano y un abrazo muy fuerte. Porque de verdad que lo valéis y nada, esperamos veros muchos años aquí, Antonio. Esperemos que sea así. Gracias, claro que a todos. Sí. Gracias, de verdad, muchas gracias. Gracias, campeón. Antonio Zarzoso, ya lo saben, esperemos muchos años, bórelo desde así, desde el Ayuntamiento, porque se humereixen y porque demostren any darrere any el que valen. Nosotros despedim desde así, demà estarem con siempre, pero no ho obliden, que esta vespre tenim premis de la secció infantil i tenim el ninot indultat també dels majors i dels adults. Així és que a CTL València li ho contarem tot seguit. Així és que es deixem en José González, que es explicarà molt bé tot el que va passar d'ací fins al dia de Sant Josep. Fins ara, fins la vesprada.
Gracias, Quique, gracias, Pascual. Gracias a todos los compañeros que desde primera hora del matí, al set del matí, ya están por el carrer, graban todas las fallas de la sesión especial. A las 7 de la vespera, os contaré en un programa muy especial, en directo de esta casa, set del Valencia, on contaré todas las fallas de la sesión especial al detalle. También disfrutaré de todos los premios desde la sede de la Junta Central Fallera y con no la segua casa, la casa de los valencians, esta televisión privada, pero que siempre está contando lo nostre, estará esta vesprada y demás, porque estará al costado de las fallas. También estaremos en la falla guañadora. ¿Qué será la falla guañadora? Pues lo contaremos esta mateixa vesprada, así, en set de Valencia. Yo así, en el meu palmito de Aldaya, pues disfrutando de la festa fallera. Un ambientazo a esta plaza del Ayuntamiento de Valencia, charangues que se escolten y sobre todo el ambiente que se respira en todos los rascos de la ciudad. Y sigo al carrer, disfruté de la festa, disfruté de los servicios de los artistas falleres, disfruté de las comisiones falleres y sobre todo que estén en falles, que queden dos días, como digo aquel, y que son muchísimas las personas que hoy se han desplazado a la nuestra ciudad para disfrutar de la nuestra festa, la festa más internacional, la festa de los valencianos, la festa que son patrimonio y la festa que paguen, no se olviden, es politis, es falleres. Así que, con faller que soy, yo os convide a que disfrutéis de la nuestra festa y yo también convide. Y además, mira, os voy a contar una anécdota. Ayer me encontré un jurado de los nueve, de los famosos nueve hombres que mañana saldrán de jurado de la sección especial. Y me decía, che, si me regalas un traje de fallera, yo mañana salgo de fallera, ya soy la nota consonante a esos nuevos jurados y a esa polémica que nadie entiende y que solo se ha generado simplemente por hacer política. Pero no pasa nada, seguiremos haciendo ingenios y gracias en estas retransmisiones como son las fiestas falleras. Y al final la hacemos los falleros, la pagamos nosotros. ¿Quién nos vienen a decir lo que tenemos que hacer y el por qué? Si al final es nuestra fiesta, al final la pagamos nosotros y al final lo más importante es que somos una fiesta de promática, de todos y para todos. Y sobre todo siempre dedicado a la mujer. Así que nos vamos a disfrutar de la mascleta del día de hoy. Damos ánimos al pirotécnico, a Zarzoso, que hoy ha tenido un traspiés, pero que sobre todo la próxima temporada vendrá con una mascleta como siempre a su gusto y a su estilo. Nos vamos, nos vemos a las 7 de la tarde. ¿Dónde? En su televisión, en 7 Tele Valencia.